Bienvenidos a Perros sin Reserva, la perrera donde ladraremos. Deportes, cine, música y entretenimiento. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Este episodio es patrocinado por Klimer G, Climatizando tus Espacios. Klimer G, Instalación y Venta de Aires Acondicionados. Klimer G, Climatizamos tus Espacios. Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, no sé a qué hora nos escuchen aquí, Rob Montero. Somos Perros sin Reserva. ¿Cómo estás, Pablo Hermosillo? Bien, bien, aquí, tranquilamente. Qué bueno. <laughs> ¿Qué onda, Dani Cervantes, cómo estás? Muy, muy, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, no me quejo, bien, todo bien. Bienvenidos. Cansado, cansado un poquito por los viajes, pero todo bien. Sí, muy bien. Bienvenidos a Perros sin Reserva. ¿Qué dices, Dani? Yo estoy bien contento porque. El pasado 2 de noviembre, los Beatles estrenaron una canción que se llama Now and Then y eso me pone de muy buen humor. Me ha puesto de muy buen humor, estoy muy contento. Qué bueno, me da gusto. Estoy anonadado. Sí, anonadado. te vi la cara de impactado. Sí, llego sí. y no, sí. No, y es muy, muy buena canción. Buena sí, canción. Lo, lo, los Beatles cada día tocan mejor, eh. ¿Sí? Me ya. queda claro. Sí. Han mejorado desde sí. su último hit. Su último hit que tuvo 7 millones y medio de, de visualizaciones en menos de 12 horas. Este último sí. sí 12 no te... horas. cinco millones en YouTube. Solamente. Claro. En YouTube. Sí. Imagínate si, si siguieran vivos los cuatro, hicieran si un concierto. O sea, el seguirían haciendo lodo todavía. Sí, sí, sí. Yo sí iría donde fuera. A ver. Pues ahí están los Rolling Stones todavía, donde vayan llenos. Sí, sí. Es no, es si correcto. Tenga ya 200 años. Ese Mick Jagger dice: ¿Quién Richards, Richard? Eh, Mick Jagger, ¿cuántos años tiene? Sí, ya anda. Todos, cabrón. Ya, ya, ya tiene siglos. Tiene todos. Ya anda lejos. Sí, ya. ¿Cuántos años tendrá? Sí. No, ahorita les investigo, pero okay. qué nos traen. Yo les traigo un, un chiste. ¡Ah, sí. cabrón! Ay, cabrón. <laughs> Multifacético este muchacho. <risa> <risa> no está no no termina de contar. <laughs> <laughs> bueno, Pensé de, que ese <laughs> era tu chiste, <laughs> cabrón. De, de una vez dices. Este qué hace una abeja en un aeropuerto. No <laughs> No allá por allá. No, no, no tengo idea, güey. Pues zoom va. Ni el Martín de Supergol se las avienta tan jetes, cabrón. ¿Qué le dice un avión a otro avión? Nada, güey, no se habla. allá? Eh, no. Nos no. vemos en el aire. <laughs> ¿Qué, ¡Qué bueno! bueno que... Tiene 80 años mi bueno, bueno. Continuemos. Gracias. Ya no hay más gracias. Chistes, ¿eh? Bendito Cristo. Señor. Bueno, ¿No? ya, ya, ya que estás en modo tando chistoso. <laughs> ¡Qué gracioso! Tú, 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 ¿Tus teléfonos <laughs> o algo para que te contraten? Eh, de estando ¿no? Pues me pueden seguir en todas mis redes sociales. Pablo Hermosillo. <laughs> Eres cabrón, Pablito. Ay. Pero díganme ustedes qué onda. Este, Pues, ¿qué los traigo hoy? Oye, trae? pues hablando ahorita que, que hablamos de viajes y acá el, el chiste del avión, ¿por qué no contamos anécdotas de aeropuertos? Melate, cacahuate. Ay, o de, de viajes. Las traigo nuevas, ¿verdad? ¿no? Las, las traigo de tío de chavaliza. Así de... como dice la chavaliza. De, de, de... Exacto, así es de chavo rucón, güey. Vamos a la disco, muchachos. Así que, sí, que llega el tiempo a la discoteca. Las... ¿Qué? O sea, ya no se llaman antros, güey. No, no, no. Bueno, sí, pues yo creo que, que está bien, ¿no? An anécdotas. Sí, está bien de, que. Aviones y aeropuertos. Sí, anécdotas de aeropuertos. Eh, aprovechando que está el buen Rob, que ha viajado mucho. No, no tanto, pero sí, sí. Sí, tres buenas millas ya recorridas, ¿no? En sí, el claro. tiempo sí, aire, sí, pues. Sí. 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 Vale. También, también acá, Dani. Sí, sí algunas. Sí, sí. Que... Sí, Tú sí. también, Pablito, te haces de la boca chiquita, pero también. ¿Tú? El, el Pablito es de los que agarra bien, peri por chicharrón de la Ramos, o Monterrey. Huevo. Ah, sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Eso, compa fierro. Dice. Ya, ya venden fierro acá en Guadalajara con madre? también. Sí, lo traen unos chavos, pero sí. no es lo mismo. No es lo los mismo, puñetillas, sí. eso. No, sí, no sí, es sí. lo mismo como comérselo allá. Sí, sí, Aunque sí. hay una carnicería aquí que vende un. Un chorizo muy parecido. Un chicharrón muy parecido. Ajá. Eh, ¿En ¿Qué que estabas pensando? Bueno. De Que se la comieron, güey. <laughs> <para> que, ¿Quién <laughs> ¿se, comió se la comieron y no hasta el salió chorizo, ¿Quién, ¿quién comió <laughs> chorizo que no <laughs> está aquí? Dice. Bueno, vamos a hablar de, de, de chicharrón y chorizo de aviones y chistes tan perrones chicharrón como. Chicharrón toluqueño, de, dice. De, de, Yo en avión... Eh, lo que nos pasa, bueno, lo que a mí me ha pasado es eh, cuando se duerme alguien a un lado tuyo y empieza a roncar digo, sé Chula, que pasa todo pero en, el, en avión es un es, si vas a montar es una hora veinte y en una hora veinte se avientan no, no sé. una hora de ronquidos tan increíbles sí. y luego aterrizan y ya pues hay gente que aplaude, no sé si porque aterrizó o porque dejó de roncar el vato <laughs> Luego, esa parte de, nunca he entendido que, que están diciendo el, el sonido o la zafata o el capitán o la chingada. Por favor, no se levanten hasta que el pinche avión esté totalmente detenido. Les vale madre, güey. Como si fueran a recibir herencia. Este, y todos se paran y todos vueltos pendejos y la chingada. Como si, no sé, güey. Es que pasa algo bien curioso. Te voy a platicar ah, un ah, poquito, wey. A ver, este... los entresijos de los aviones. No, lo que pasa es que la gente es bien, es bien extraña, güey. Ya lo dijo este Jim Morrison, güey. Eh, lo que pasa es que siempre quieren llegar a un lugar, güey. Y lo quieren hacer rápido. Por ejemplo, me ha tocado... Yo creo que de los más concurridos que me ha tocado ir a Tijuana o a los Cabos, güey, las filononas de gente para abordar, güey. Y luego ya están en el pinche avión, güey. No encuentran su lugar. Ah. Estorbando ahí. Y luego me ha pasado cosas, güey, de que les dicen, señor, esa maleta no cabe. Por las dimensiones no cabe. La tiene que documentar. No, sí cabe. ¿Tú qué me vas a contar? No, no, no. Se hacen unos buenos bretes ahí. Y dices, bueno, pierdes tu tiempo, se retrasa el vuelo <laughs> y luego sales y pasa eso. Y, dices, ¿Y qué tal, Buenos días. Les habla su capitán. Ay, cabrón, hasta voz de capitán. A ver, a, ver. a ver, otra vez, continúa. ¿Les gustó? Y ya dicen: que el clima de Guadalajara está lluvioso, estamos a 32 grados y bla, bla, bla ¿no? Llegaremos en 155 minutos. Ya. Llegan y luego, por azares del destino. Aterrizan y luego le dicen Por favor, quédese sentado hasta que el avión llegue al edificio terminal Y haz de cuenta que les dices lo contrario a la raza, güey Se paran, güey No se quiten el cinturón A mí me pasó un avión botana Venía una señora a un lado mío Y se quitó el cinturón Y ya ves que están de moda esos es como... Bueno, no, no sé si todavía sigan de moda a lo mejor la la las chicas me sabrán decir De esos pantalones como de plástico. Entonces se cuenta que la señora sí. se resbaló, güey, porque frenó el avión. Y la doña se fue para abajo. Se me hizo bien botán. Y le digo, señora, por eso le dicen que se ponga el cinturón. No, si está acá. Luego hay, o sea, hay gente bien transigente, cabrón, ¿no? No, no, puta. Eh, no te enojes, güey. ¿no? Relájate, güey. Relaja sí, la raja Estamos bien, estamos bien. Sí, estamos. Sí, tranquilos, sí. Eh. Eh, en una ocasión que, que me tocó viajar, eh, un desmadre, porque eh, luego ya ves que, le, no sé si les ha tocado, que está hasta la madre los maleteros y ya no caen maletas y la uh -huh, chingada. Uh -huh. y empiezan, no, no me ha tocado, pero... Y, y empiezan a regresar a los güeyes que traen maletas, o sea, ya no las pueden poner como arriba inmediato. Las inmedi mandan a documentar. O sea, sí, o no las pueden poner arriba inmediato de donde les tocan, ¿no? Sí. Entonces yo iba atrás de un vato y desde que el, estábamos formados antes de entrar al avión... Y dije, ojalá que no me toque este cabrón de compañero, ¿no? Porque lo vi con una actitud muy pendeja, ¿no? No sabía ni ubicar su lugar, ni la fila, ni la chingada, ¿no? Y iba delante de mí todavía adentro del avión. Entonces lo pensé y dije, puta, este güey. Lo has de ver invocado, güey. Yo creo lo que, que a, sí. lo que a veces nosotros sí, no lo, deseamos lo, lo, güey. lo atraemos. Lo atraemos. Entonces el, el... La ley de la atracción. Sí. sí, sí, sí Entonces sí, la, sí. la zafata Ay, le bien, dice. Pablito, a ver, otra vez. La ley de la atracción. Ay, cabrón. Déjame ir más para acá, no me vas a traer. Si te caigas, vuélvete a levantar. Ajá. Si te vuelves a caer, levántate con más fuerza. Si estás triste, no estés triste. No, no sé. Ay, güey, no no, no, estamos hoy. Joyerías a prisa no, 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 no. Estamos bien bien de humo hoy. Eh, eh, Bueno, ¿en qué me quedé? <laughs> En el güey que se iba a sentar. En el güey que ah, se iba a sentar entonces, contigo, güey. Eh, la... No se llamaba Pablo Hermosillo, güey. <laughs> no, no, no. no. Sí, no <laughs> que, que este güey no se siente <laughs> conmigo, por favor. Entonces, el vato, le retachan la, la maleta. Dicen, pues ya no hay lugar aquí arriba, señor. Y, pues, démela. Y yo me la voy a Pues la voy a acomodar ahí casa la chingada, ¿no? La pinche maleta. O sea, no la documentaron, sino en el mismo avión, pero sí, como en los asientos. Sí, en algún compartimiento ah, que tengan. Ah, en ajá. Ajá. Entonces yo por dentro de mí dije, ojalá que este vato se fije en qué pinche número va, más o menos va a quedar su maleta para que cuando nos bajemos, pues no nos cague la salida, cabrón, ¿no? No se me apende. Entonces, pues, pues no se fijó el güey, ¿no? Entonces ya llegamos acá a Guadalajara, veníamos de la Ciudad de México y pues el güey no me dejaba salir porque era el que estaba en pasillo. Uh -huh. Yo estaba en medio y un uh -huh. pinche gordo en ventana. Que no, pues o a ninguno no de los cabía, dos cabía, ¿eh, no cabía, güey. el güey no nos dejaba salir, estaban obstruyéndonos, obstruyéndonos, y la zafata <coughs> le dice: Es que don, en, en qué pasillo o fila quedó su pinche maleta, ¿no? No, es que no me fijé. De su puta... A mí sí me gusta decir, te lo dije, ¿no, cabrón? Aunque no se lo dije, pero mentalmente se lo dije, el güey. Uh -huh. Fíjate dónde va a estar tu pinche maleta, cabrón, ¿no? O sea, sí me gusta a mí decir, te lo dije. Entonces, ¿por qué Daniel? ¿Cómo te sientes de tener siempre la razón, cabrón? Me hace sentir soberbio. Ah, Soberano. Soberbios. Soberbios? soberano? Soberbia. Bueno, es, ese no es el punto. El punto es que ya nos había cagado ahí la salida y todo. Y la zafata le dice, ¿de qué color era su maleta, joven? Negra. Puta. Cara. Yo por dentro, hijo de tu repinche mil madres, cabrón. O sea, el 99% de las pinches maletas son negras, cabrón. Así Entonces, es. De ese tipo de personalidades hay, hay muchas. Y, y luego también me ha pasado que eh, estás viendo a la gente que ya está entrando en, en el avión y tú dices... Ojalá que, que no me toque, ¿no? Desde que los llegaron. Ojalá que sí me toque, cabrón, ¿no? Sí, y, sí, sí. A veces, a veces. Son, yo, a... yo a veces veo que, que me toquen. Que me toquen. <laughs> ¿Que, te que me toquen. O al Pablo que dice que le toquen que se duerman, los que no les pagan los hocico, güey, y te quieren sacar plática, güey. Ah, sí. Y yo, señora, no mames, traigo audífonos. ¿Ah, sí? Los traigo en la mochila, cabrón, pero traigo audífonos, cabrón. Me <laughs> no, traigo <chinando>. guardados. <laughs> ¿No? ¿Y a dónde va, muchacho? <risa> <risa> Ay, cabrón, ¿me está hablando a mí? Luego, joven, la checa. ¿Quién será, cabrón? Y se de, Se dilatará mucho el vuelo. No, es que tengo. Y te agarran la mano. Ah, oiga, oiga, joven. Y, 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 y habrá mucha turbulencia. Oiga. Sí, para despegar. Hay gente muy nerviosa y, y les. Y te agarran Uy, la yo mano. Tengo una muy buena, cabrón. Para despegar, o aterrizar. No, íbamos en pleno vuelo. Eh, turbulencia. Turbulencia. Mamá. Chingues. Turbulencia. Tengo dos anécdotas muy buenas que me hacen. A ver, échale. Eh, la primera, esa de la turbulencia, estaba viajando de Vallarta a Guadalajara en una aerolínea que ya no existe, se llama Aeromar. ¿Qué se nota esa? Ah, <laughs> Entonces hace cuenta, estaba así en mi asiento, güey estaba solo... Y adelante... Estaba una señora... Ya exagenaria... Un poquito ya más grande... Y como que era su primer vuelo... Realmente de... De Vallarta a Guadalajara... Pues haces como unos 30 minutos... O sea... No es un viaje largo... Pero la... Haz de cuenta que la chica... Muy buena onda... Y ojalá... Si algún día le llega a escuchar el podcast... Te acordará... Porque le dejó marcada la mano... De, <laughs> de, de la fuerza... De que... la fuerza que tenía la señora güey... Entonces... Haz de cuenta... Estaba en pleno vuelo... Y... De esa... Ese aeromar era de los pocos... Que te daban cacahuates, agua o refresco. ¿no? Pues es que antes casi todo estaba en acá chido y ya sí, le empezaron ya a bajar no. y ya. Cuando empezó lo de bajo costo es, sí, es donde se empezó como a degradar mucho el, sí, el tema de los vuelos, ¿no? Eh, estaba, estaban haciendo la repartición, güey, yo había pedido mi coquita con brandy, güey, acá tranquilón, dije, ya, ya vamos a bajar avión. ¿no? Y recuerdo bien que la señora le dice a la muchacha, dice, hija, ¿tú crees? Que haga mucha turbulencia es que estos aviones son de Hélice. Pues bueno, es mi primer vuelo. Y, sí. y, y le dice la chavita: no madre, tranquila, usted no se estrese. Va a ver que todo el vuelo va a ser muy fluido, bla bla bla, ¿no? Positivista ¿no? La, la muchacha. Así de eh, sal. Qué sí. bueno que no está lado de mí porque ¡Nos <laughs> vamos a matar! Sí. <risa> <risa> espera, güey. Así de. espera. <risa> vamos. <risa> Vamos en el, en el vuelo, era temporada de era septiembre o agosto, no me acuerdo bien. Y generalmente cuando tú pasas los cerros, güey, ya llegando a Guadalajara, güey, hay varias bolsas de aire Ajá. que se hacen como presiones en el avión sí, y amor. eso hace la turbulencia. Y el, y el calor y la chingada. Exacto. Entonces venía el vuelo, güey. Y entonces el vato siente como una bolsa el piloto y apaga un motor y no, empieza a planear, mar. güey. Segundos. Se lo llevó en neutral el chingado avión. Se sintió que bajó el avión poquito, güey. Pero ese poquito, la doña casi le arranca el brazo a la muchacha. Y así de Nos vamos a morir, hija. Y la muchacha, no, señora, tranquila, estoy tranquila. Y que se me ocurrió a mí gritar, wey, ¡Nos vamos a morir! <laughs> Agárrense la chingada. <laughs> no, pues la doña bien paniqueada, güey. No, sí, no lo debo wey. de volver a hacer, güey. Pero me sí, divertí tanto. Es que hay gente que pareciera, no, pero su primera vez que, 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 no, que Hay estar. gente que vuela mucho que no tolera los vuelos, digo, los hace sí. por, por cuestión de chamba mm. o una necesidad, pero no tolera los vuelos. En realidad es un parto. Algo te va a gustar. ¿Sabes cómo le hace a esas personas? Se embriaga un poquito para no sentir el vuelo. Ah, Ahí tu ¿tú solución, güey. Tienes... Dale un chupe al tonal. ¿Tú tienes broncas para volar, Pablito? No, nunca he tenido broncas para volar. <laughs> ¿No? ahora caigo, güey. Pero le voy a Tómale, carón, te muy mal. Sí, espérame, tranquilos. Pero en lo que le toma el tonal en este güey, eh, eso que dices tú me, me recordó que una, una vez que viajé con un compañero a trabajo, era su primera vez y el güey se iba muy nervioso, pero yo no me había dado cuenta que la persona que estaba en la otra en el otro pasillo también era su primera vez no, la neta no me había fijado o sea lo, lo sé porque pues mi amigo iba muy nervioso iba agarrado así y cuando despegó el pinche avión yo iba en la ventanilla y él me dice carnal carnal sí está muy alto le digo pues si nos caemos si ¿sí nos ponemos un putas güey nos matamos, cabrón. No se empieza a persignar el ruco de al lado, pero súper cabrón, y agarró un rosario. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque hay gente muy nerviosa, sí, cabrón. Sí, sí. sí. Y, y luego no. estas bromitas pendejas que uno se avienta está pues, chido. No sí, no, chidas, hubieras, hubieras visto la mano cómo le quedó sí, a la chava, güey. No oh, yo pensé que la señora ya ni fuerzas tenía porque para subir le batallaba. O wey. gente que se pedorrea, güey. Así de ah, esos ninjas silenciosos. Ay, güey. no mames, güey. O sea, Imagínate sí, un vuelo, wey. Kingston, Nueva York, cinco horas aplastado en un pinche avión, güey. ¿Y te ibas pedorriendo? No, yo no, güey. Unos negritos que eran como haitianos. Puta <laughs> cabrón, güey. Yo decía, ¿quién será, güey? ¿Por qué no, güey? Intolerable, güey. Yo sé, güey. Güey, sí, es que, que me, wey, que me diga quién... Los no... negros, sí, están bien güey. <laughs> Esos moros con cristianos, <laughs> <¿no? ran> <laughs> Racista. No, los frijoles... ¡Ay, ¡Ah! los de comer! Pinche Dani, güey. Pero eso, es legumbre, eso no, no sí, está en legumbres, no está malo. Sí, está bien, está bien, está bien. Pero no, está, pero... Está criminal, ah, yo, ¿no? Yo la neta esperaba que alguien me dijera, oye, ¿me das permiso para pasar al baño o algo? No, güey, no, cinco horas infames ahora sí, güey. Sí, o, o oye, cuando entras tú Hubo un momento donde las mascarillas salieron <laughs> Yo dije, ah, ojalá que hay una turbulencia, güey. Señor, escúchame. ¿no? O, o, ent o entras al baño, güey. También pasó la vez que, que entré al baño y iba saliendo la morra. Y, y pues ya ves que son mixtos ahí. Uh -huh, sí, uh -huh. son muy incluyentes en los aviones. Uh -huh. Y iba entrando y, y saliendo a la morra y dije, no mames, cabrón. ¿Le hubieras echado fibrita, mija? No, <laughs> cabrón. Una cosa tremenda. Sí, sí tremenda, tremenda, tremenda. Oye, también hay que visitar el gastroenterólogo, sí, mija. Mi no, 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 no <laughs> cabrón, Échale verdecito también, lechuga, lo Oye, ¿qué tío, vas a decir, Pablito? Eh... A mí me tocó una experiencia muy sin igual. Ay, Dios. <laughs> ya güey. cuando empiezo a hablar así. Sí, ya, ya, Llama ya. La ya atención. Con voz de Paco Stanley. Eh, eh, sí, <laughs> hey. Total. Eh, volé de Monterrey a Guadalajara. Llegamos a la terminal, todo bien, vuelo muy normalito. Estuvo bueno. Pues total, llegando, no me suben a un camión. Camioncito gratis. Acá en Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues bien lleno y todos con maletas. Imagínate. Y uno parado. No, pues que el primer frenón acá, todos Va <laughs> a llevar <laughs> Ay, que te lleva a la terminal, sí. ¿sí? camioncito, camioncito eh, grande. Eh, eh, eso cam se, me oye, hace, oye, se, pero... se me hace súper pinche, güey. Eso de que te bajas del avión, güey. Camioncito, y, y camioncito. ¿Y tú, claro. aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Si algo hay, hay zancudos, ca. Ah, sí. <laughs> sí, sí, sí. Ese es... no, ahí te da, ahí te venden el vuelo con dengue gratis. Sí, si no, no, no. Abres la boca cinco minutos y no, vale. Bueno, yo les contaré historias más de los zancudos, allá de los zancudos, pero no, lo voy a tocar. No, 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 no. Cuéntalas porque tienen que enterarse todo el mundo. No, lo que cuando pasa cuando es... llegan acá tienen su repelente sí, y, sí. y hay unos que les guste, unos zancudos que les guste el repelente. <laughs> <laughs> y, y, y también aparte de, lo, de los... Temas que pasan en el avión, en el aeropuerto, cabrón. Si te cancelan el, el o sea, el, no, el, no que cancelen el vuelo, sino que se retrase, güey. Que, que casi no pasa, ¿no? Este. Ay, ay cabrón. No, no, no. O sea, sientes, aunque sean cinco, tres horas de retraso, yo me siento como el pinche Tom Hanks en la película La Terminal, cabrón. O sea, de que digo, no, <laughs> ay, ya, güey, ya, por favor, cabrón. Sí, ya, pinche Starbucks de 200 pesos. Sí, bien. cabrón. Eh, ya. Cual, cuando vas viaticado, no es tanto peor. Un vino de 500 bar, sí, de saca, acá. ¿Por qué le echaron, ¿no? Sí, Exacto. Claro. Y luego, y luego, parte. aparte, ya tienes un ratote y el, el teléfono se te empieza a acabar sin pila. Y tú ves el único enchufe que hay, y en un lugar recóndito, hay cinco metros. güeyes en el piso, todos acá tirados, <laughs> acá conectados. Sí. sí claro. y dices, no, pues sí, esperaba que uno, y pues este te echas ahí en el piso, ¿no? Pues por eso llévense un librito, es, mejor. Están dos dormidos, no, pero a veces te vas en cuestión de chamba y necesitas el teléfono porque. Ah, ya ya a las nueve de la noche, cabrón, ya nadie no hay, hay en oficinas, güey. Oh, pues depende de la oficina, compañero. Ah, dice sí, que le tardaron unas 24 que se 7. comiendo pizza. Ah, perro. Esa no la vi Jordan, bien, ¿eh? ¿Eh? <laughs> ¡Esa no la vi venir, güey! Sí, hay, hay oficinas que se quedan comiendo pizza y hasta noche. Pero... Y no solo pizza, cabrón. Pero ¿Qué? bueno, esa es otra ¿Qué? historia. ¿Qué? Cada quien come lo que quiere, Dani. Aquí en la oficina eso haces, cabrón, sí. no, para pa no, cerrarle. No, 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 no. no sí. Pinche comida de los aeropuertos. Bueno, hay, hay muchos restaurantes ya de cadena y todo eso, pero... Como dice Pablo, carísimo, ah, cabrón. Sí. Este, una pinche... Coca, un Chesco. Están caras las rentas, güey. No, yo sé, yo caro sé, caro yo, yo renta, lo sé, eh. yo lo sé, son, son caras las la rentas y de sí. alguna o de otra manera, pues tienen sí. que salir. Sí, y, sí. y ya cuando estás ahí encerrado, pues no te queda otra más que pues, gastar, salvo don en el aeropuerto de la Ciudad de México, que Ajá. tienen un 7-Eleven en la terminal. Sí, es en la 1. En la 1 tienen un 7-Eleven, ya. Tienen adentro. varios, pero sí. Sí, o sea, la neta no te sale tan caro, güey. O sea, sí, yo. No. Yo o sea, ahí me he comprado. pesos. Güey. Ajá. No, no, no. Ahí no te sale tan caro en el 7. Y hay muchas, muchas cadenas de, de restaurantes y todo este. Pero la neta es que uno como pasajero, yo lo que veo es que también esas cadenas se tardan un chingo cuando a veces vas a, a pedir algo. Sí, Puta, man. cabrón. Entonces dices, güey, mejor me la viento de Fakir, güey, ¿no? Y ya llegando como unos pinches tacos ahí de gabino cabrón, pero. Y, y luego. <risa> <risa> luego llegas a los aeropuertos y la mayoría de los aeropuertos en. en, en... En este país tienen temas con, con, con el, con el, con el, el Uber. Con, ah, con, con el Uber, con sí. El Uber. Y es una el de, los, el de los cabos está en San José, el aeropuerto. San José, Ajá. del cabos, correcto. Y llegas y, sí. y, y si vas a los cabos te cobran como 500 y. Sí, casi. le dijiste. No, sí, le dices, güey, no, pues no, de no, Guadalajara, cállame. ¿Cuánto fuiste, güey? Sí, no está carísimo, güey, no mames. O sea, sí, es como oye, para oye, decirle que... al taxista, güey. Pues de Guadalajara bueno. acá me viene en avión, güey, no mames, o sea, sí, sí, me costó sí, casi sí, sí, sí. lo mismo. Sí, güey. Mira, en los cabos yo el último taxi que tomé hacia San José, el pueblo, me costó 800 pesos. Sí, güey, está bien pinche 800. caro. Y si tú vas a San Lucas, a Cabo Pulmo, a todas esas, radica entre los 1500, 2000 por persona. Por y eso hay, como y hay recomendación unos... cuando vayan a Los Cabos incluyan el transporte dentro del paquete Terres. del hotel. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es importante, si no sí, o sí, incluso sí. hay paquetes donde rentas auto y te sale mucho más barato. Sí, rentar un carrito está Ahí muy me... chido. Sí, eh, sí, sí. de hecho y también ya te a donde Sí, yo cuando he ido a Playa del Carmen yo rento sí. carro y más no, chido. Vale. No, Cancún también es un sí, tema carísimo. Claro, está bien. El ADO creo que te sale en 300 pesos el camión y te lleva al centro, nada más. Bueno, si llegas a Cancún, el ADO te lleva ahí a la terminal de la Quinta Avenida, ¿no? Ajá, correcto. O sea, pero sí, son man. 300 pesos. Sí, sí, sí. O sea, si quieres un taxi, te ves muy pepón. No, no mames, te sale como en 3 mil pesos. Sí, y taxi. el aeropuerto de Chihuahua. ¿Eh? No hay señal, güey. cuando... Oye, hay aeropuerto es? en Chihuahua, sí. cabrón. Ah, ¿qué pasó? Claro sí, güey. Para todos mis hermanos chihuahuenses. ¿Ciudad Juárez o Chihuahua? No, Chihuahua, Chihuahua. chihuahua. Sí, también, capital, hay, también hay en Ciudad Juárez. Sí, sí pues Ciudad Juárez. Ahí. Yo, 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 yo iba a preguntar así, ¿cuál es el aeropuerto de México que si se te hace más pinchón? Pero es como ir susceptibilidades, ¿no? Pues que sí. dependiendo de las necesidades de cada aeropuerto, porque los cabos, San José, no necesita un aeropuerto más grande. No, pero independientemente de grande sí, o chico, güey, no. más bien me refiero que parecen más bien centrales camioneras. Wey. ¿Sabes La cuál es el los tema? Cabo, San José, sí. Cabo, yo creo bien. que. Y no tanto, yo creo que he visto peores. Por ejemplo, este depende del grupo aeroportuario al que vayas. Porque creo que hay cuatro grupos, si no me equivoco. Bueno, cinco. El del Pacífico. Es el, el grupo del Pacífico. Está OMA, uh -huh. que es del, del centro de México. Uh -huh. Está el de Cancún, que es azul. Uh -huh. Y están los de ICM y el AIFA. Uh -huh. ¿no? okay. Y ASA. ASA, que es de la paraestatal. Pero, este, no. Yo, ¿Y el AIFA tú ya lo conoces? No tengo todavía el placer, pero sí he visto. Temas de instalaciones y eso, que la verdad me quedan, me quedan dudas, ¿no? De, okay. de que realmente, cómo esté. La verdad es que yo trabajé para el grupo aeroportuario mm -hmm. y la verdad, este se me hace. Creo que es de los grupos, un poquito de los más grandes, pero que tienen muy buenos cuidados en ese aspecto. Sí, sí. o sea. Porque, digo. Hablando en el, en el tema ese de los carritos y todo eso, la neta es que sí es complicado porque sí tiene muchas, son muchos flujos de pasajeros al año, pues entonces, pues el mercado así te lo dicta. Además, también el tema es como, por ejemplo, las aerolíneas, güey, porque vas un vuelo y, y pues tratas de ahorrarte lo más que puedes, güey, y, y el tema es que las maletas te salen un chingo de lana, güey. Sí, güey. Sí, yo, yo, y de extranjeros, yo nada más conozco el pues, de Los Ángeles, cabrón, la neta. Está grande. Sí, está bien grande hay, 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 ¿hay el, ¿El más grande cuál es, güey? ¿El, el de Denver? No. Chicago, ¿no? Mm, yo conozco el, ¿El, o, el JFK de Nueva York. Ajá. Se, a mí se me hizo más grande Atlanta, güey. Okay, Como que es un buen... Este, o Dallas. O Dallas este, Forward. Que son... Creo que tiene ocho terminales, güey. Ocho o nueve terminales cada uno. Entonces, está cabrón. Está cabrón. no, no sé, aquí con una nos estamos muriendo. O sea, aquí con, con una y media nos estamos sí. matando, güey. Sí. Pero déjame decirte que aquí en Guadalajara somos el primer aeropuerto que está haciendo una segunda pista en funcionamiento. Exacto. Eso, eso no lo tiene ningún... No el dato ningún, Montero. Eso no lo tiene Montero ningún otro vena. aeropuerto en el mundo. <laughs> el dato Montero a la vena. Pero está, está chido, digo, la neta. Es que si tú lo ves así por un tema de infraestructura, la neta, está chido, güey. Sí, claro que sí, porque el de México por eso... También hay un chorro de retrasos porque están haciendo fila de repente y los pinches aviones, güey. Otro esperando. dato montero, güey. A ver. Hay aterrizajes y despegues cada minuto y medio. ¿En dónde? Aquí en Guadalajara En Guadalajara? No, oh, minuto y medio. Güey. Me quedé con ah. la cola mojada. O sea, han anonadado. No oh, Más okay. o menos. Más o menos. Ese Más es. Más o menos. Sí se te ve mojadón, güey. No, no los no chingues, Pablo. Estuvo mejor que tus ch no, chistes, güey. chistes blancos, chistes sanos. <laughs> Ay, sí, como si nuestro programa fuera para no, fuera pero... público infantil, güey. Ahí te va esa, güey, Ahí te va otra, a ver. para que la sientas bien. Este, acá. No, no, no. Iba, iba a comentarte. Tú ahorita decías, güey, de que se te retrasan los vuelos, güey. Yeah. ¿Qué pasa cuando vas deprisa, güey? Vas en el tráfico y llegas barriéndote. nunca me ha pasado, ¿no? ¿No te ha pasado? Nunca me ha pasado, ¿no? No, está bien, cabrón. La adrenalina se sienta al 100, cabrón. Sí, fíjate que en eso sí tengo como un tema de top, güey. Y, híjole, soy bien. Sí, bien se chiquique. ve que te da el síndrome de Asperberger. Sí, ¿sí, sí, ¿no sí qué? de sí, Asperberger. Sí, sí, de algo así, entonces sí, soy muy. De repente. En la entrada del aeropuerto aquí de Guadalajara. Se arma una fila para poder llegar. Sí. Dices tú, ok, voy con una hora de, de... Para cualquier cosa. Pero cuando se está acercando, que se está acabando esa hora que traías sí, acá que, además. Sí, está cabrón, y dices, ¿eh? todavía falta. Ya de repente empiezas a ver gente corriendo. que Se baja de los <laughs> carros y empieza a correr. Sí, sí, sí me, me ha pasado, tú, ¿eh? No, ¿qué está pasando? Y sobre a todas las pico, güey. O sea... El, el, el tema es que, que, y también hay ciertas confusiones de las personas que ven el pase de abordar y piensan, o sea, no leen con las letras que dice hora de abordaje. Ajá. Te dice, no sé, sales a las 7 de la mañana, te dice hora de abordaje. Bueno, lo lees, ¿no? Hora de abordaje, 6.40 de la mañana. Pero la gente piensa que tiene que abordar a las 7, güey. Sí, no, no, no. Entonces llegan y así, vuelo Señor, su vuelo ya acaba de partir está cerrado, ya no puede entrar. Pero que está la... Ya no puede entrar. ¿Ya han, han perdido vuelos ustedes? Yo afortunadamente no, pero se ha de sentir horrible. A mí me han cancelado un vuelo, ya llegando allá al aeropuerto. Porque eso lo sobrevendieron. Porque lo sobrevendieron. Uh, eso está muy mal. Y eso está sí. con las aerolíneas de bajo costo, sí, dices, sí. Oye, sí. pero, 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 ¿por qué vendiste mi lugar? Y Leo, ¿sabes qué me dijeron, Pueblito? Me dicen, sí tengo lugar en el de las 10. Dije chingón, 10 de la mañana, güey. El vuelo era a las 6. Tenía que llevar unos, unos instrumentos de medicina de tijuana. Y me dicen, no, el siguiente es a las 6. Ah, dije, a las 10. Dije, chingón, a las 10. No, pero a las 10 de la noche, señor. Oh, no, ma, me Dije, no, 10 si de la noche, ¿a ¿qué voy, cabrón? ¿Ya? Sí, mejor, no, mejor aquí me quedo. Le digo, no. Se la abuelo. Ya se, o ya ni lo tomaste? No, pues no. Bueno, está no ni el caso hombre. sí digo a mí <coughs> normalmente no no me ha tocado siempre llego bien puntual y siempre entro entro a la hora que que debo de entrar pero pero, pero qué cabrón pero pero, pues, ¿qué tiene, güey? Si llegas temprano, está bien, güey. Porque también a veces las filas, güey, se hacen bien cabronas, güey, cuando quieres empezar a entrar a, la, a las salas de abordaje, güey. Y luego es un pedo porque la gente no, no, no tiene la cultura de leer la mayoría y. y o sea, están las indicaciones ahí. Sí, la sí, fila sí. tal, el, tal, en esta fila. Los güeyes que traigan boletos para pobres de este lado y lo, <risa> <risa> bueno, usted es clase gallinero, verdad? Exacto. Usted tiene que usted, ir allá. Usted es para allá, cabrón, porque pues, es una distinción. Los que traigan tarjetas, su chica madre dorada y, eh, y con eh, diamantes, eh, pásenle eh, primero, eh, ¿no? Eh, y eh, de mí eh, no vas y, a estar hablando. empieza a ver todos los que están entrando y estás quedando con, con los más jodidos. <laughs> De mí no vas a estar hablando. Y cabrón. entran todos, y, y, y los trajeados, y entran los empresarios. No, oh, al final acaso ya, ya, ya charoleó de... el Montero a la vez, con su tarjeta de VIP lounge. VIP lounge. Eh, ¿Y esto qué? Ah, pues pues le dan un lonche en la entrada, güey. Es, es, es me dan mi, mis, mis canelitas y mi café, güey, mi sobre de café. la comida de, 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 de los aviones? Cuando a mí me tocó todavía cuando cuando daban de comer. dan comida todavía? Güey? No, ya no, ya te la cobran, cabrón. Pero, ah, ¿sí? pero antes Aeroméxico servía de comer. ¿Y te dan y... un tosti lunch, ¿cómo se llama? No, ya dan mejor no, comida en los Ctn. No, lo cabrón. Te, te dan, no, te atienden mejor ya, ya no. en los Ctn que en un avión, cabrón. No, el lonchibón to... y a como 100 pesos. <laughs> A mí me ha tocado. ¿Lo ¿De, ¿No? de qué? De, de selva negra. A mí me ha tocado que me dan este cacahuates karate, güey. Y este, y una coca, güey, o, o una agua, güey. Sí, ¿sabes de cuáles, no? Sí, de los ¿no? Yo pensé que ya estaban descontinuadas esas madres, güey. Cacahuatas, cara Y güey. ve la curiosidad de la coca y dice, si ya se le llevó la jodida. <laughs> y y los, coca ye, sin gas, güey. gas tiene, güey. No, pues se me hace bien botana de los güeyes acá que, digo, perdón con los paisas, güey. Pero se me hace bien botana, güey, porque llegan y, y cuando están en el avión, le tocan un volar y sí no, pide lo que quieras, a lo que quieras, yo lo pago. Papá, ¿me compras una marucha? No, mames, güey, eso es, eso, es, eso es lo que venden, neta, güey. Sí, sí, sí. Los sí. aviones para quitarte el hambre, güey. Y, y de lo que hablábamos en el episodio de anécdotas laborales, cuando piden maruchan, se apesta el pinche avión, la marucha. Cabronamente, güey, Entre eso y, y los haitianos que se estaban pedorriando, <laughs> imagínate, güey. No, güey, cállate, güey. Deja tú, güey. Con frijoles negros, sí. sí wey, en... <laughs> Hijos, me, me tocó en, en, en un vuelo internacional, no me acuerdo dónde iba, pero estaba en el gabacho. Y en el gabacho, generalmente cuando pasas las inspecciones, güey, te hacen que te quite los zapatos. Ah, sí, sí. Oh, cabrón, un güey le apestaban las. Patas, cabrón. Sí, no, hay que tener. Cabrónamente, güey. Si sí, hasta la negrita que está de seguridad dice, no mames, le apestan las patas bien un cabrón. ¿En inglés o en español? En inglés. Ah, ese pinche rock. Dije, güey, no mames, yo hasta lo sentí aquí en la nariz, cabrón. Yo sí, dices? Ay, me está picando. <laughs> ¿Qué será, cabrón? Vázate no limoncito. ¿Qué será? <laughs> bueno, antes... Ni el camarón seco de Tepígole así, cabrón. Dices, no mames. Ay, Mira, ya que volvamos a viajar, pues volvemos a contar las nuevas experiencias que nos pueden llegar a tocar. Sí. sí porque puede haber varias. Sí, quién sabe. Ah, pero ese polvo blanco no te hace viajar, palito, tranquilo. Estamos hablando de la harina. Eh. No, no es harina. Es no. bicarbonato, ¿no? Es bicarbonato. <laughs> como como Melo Simpson cuando, es. cuando en un episodio dice, ¡Oh, no divide, Melen. Inhalado ese polvo blanco que estaba en el <laughs> estacionamiento. Dato Simpsons. Dato Simpson. No sé a qué viene, pero bueno. No, no, pues también vuela la gente con eso. Como que entró como muy Forzado. Forzado, ¿no? forzado, forzado natural, no, ay, sí, sí, sí. Habrá que editarlo, güey. Sí. Habrá que editarlo. No, no lo no, no, editéis. Hay, hay, hay que dejarlo hay que para que güeyes también son humanos, sí, 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 sí. se equivocan. Sí, sí. Se equivocan cảm... sí. muy seguido, cabrón. Muy Diario, güey. Pero... Son muy humanos, cabrón. Se me hace muy raro que en el minuto uno nos hayamos cagado, pero bueno, está bien. Bueno, lo rescatable de este episodio fueron mis chistes. Sí, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Quién crees que vaya a decir eso aparte de ti, güey? Y tu mamá. Quién sabe, pero están buenos. ¿Tú te reíste también? De, de lo. De, o sea, me reí del atrevimiento, güey. Que te hayas atrevido. Ni mató ni se los avienta igual, cabrón. A tener los testículos, güey, para haber dicho al aire eso. Cuando vi tu risa, dije, me voy a aventar otro. Si <laughs> Lo viste tan convencido, ¿no? ¿no? no güey, tú, bueno, güey. Bueno, aquí pues vamos otro, a inaugurar. Aquí traigo otros dos. <laughs> Ay, va, vamos a inaugurar la sección de chistes de Pablo. Oh, muchachos, ya estamos volando. <laughs> ¿eh? ya, ya, güey, ya, Esto ya, ya. fue perros sin reserva, voladores, voladores de papantla. <laughs> Bluetooth. De esta, cabrón. <laughs> Gracias a todos. Nos vemos. todos bye. Estamos...